Bueno, hemos empezado a pescar este coto intensivo. He comenzado con una imitación a hueva en color naranja flúor, que da muy buenos resultados en este coto. Entre la variedad de moscas que monto, podemos encontrar diferentes tonalidades, desde el rojo, desde el naranja flúor hasta el rosa, el verde o la imitación amiga de pan. Para esta ocasión he montado unas nuevas imitaciones de color blanco con un puntito naranja fluorescente, que hasta el día de hoy no había probado en este río.
aumentado un poco. Recuérdela cuando quiera. A la sacadura. Pues otra buena trucha de este intensivo de Río Frío. Como la otra, pues le calculo unos 700, 800, o mucho 900, no creo que pese más. Pero nos ha dado una increíble y buena pelea. Thank you.
poco. Preciosa, ¿eh? Una caleta. Una preciosa trucha común con unas líneas genéticas puras de río aquí. Acabamos de comenzar a pescar y nuestra intención era de primera hora comenzar con la técnica de la cola de rata. Debido a las condiciones del río, por el aumento del caudal que tiene por el desembalse del pantano del Tranco de Orbeas, hemos tenido que optar por utilizar el lance ligero con cucharilla. Estamos pescando ahora mismo con una cucharilla MEPS con punto rosco y plateada, mínimo entre el número 2 y el número 3, que es lo que seguramente nos garantice las picadas. Ahora mismo estamos en un nivel alto del río y tenemos que vigilar dónde pisamos con nuestra seguridad. El nivel va aumentando, podemos meternos en una poza y que nos cueste mucho trabajo salir. Debemos siempre ir apoyados con un compañero y entre los dos irnos apoyando el uno al otro para que la pesca vaya con seguridad y evitemos sustos y riesgos, que aquí venimos a pescar, no a pasar un disgusto. ¿Te ha gustado el emplazamiento? Me ha encantado. El único inconveniente que le veo es los desembalses, pero en teniendo precaución. ¿Y yendo con un buen guía que conozca el puerto? Es una maravilla. No me esperaba tanta cantidad de truchas. Aunque a lo mejor sí las esperaba de mejor tamaño. Bueno. Ya crecerán, ¿no? Ya crecerán. Lo importante es que todos los pescadores estén concienciados con el captura y suelta. Eso es vital para que sigamos pescando y las generaciones venideras disfruten de la pesca de este salmónido tan especial. Aparte que aquí la pesca de la trucha común es sin muerte, está totalmente prohibido capturarla con muerte, ¿no es cierto? Y, así es, y además creo que se considera uno de los mejores cotos de trucha común de Andalucía. Y esto es bueno. ¿Esto es bueno? Bueno. ¿Y un tironcillo para asegurar la clavada? No, no está. Tira, espérate. Que se vea un poco en superficie, pero aquí. Aguanta. Bueno, parece ser que no solo son pequeñitas, ya hay alguna de mejor tamaño. Eso puntúa. Una preciosa trucha. Llevamos pescando menos de una hora y estoy disfrutando de lo lindo. Ahora voy con ella. ¿Será resistente ese nudo, Israel? Por la cuenta que nos trae, que lo sea. Tú lanzas allí frente allí bajo la cañada, ¿sí? Y verás como a la hora de darte la cucharilla, verás como es posible que te va a ver. Dice, no, estoy a todo el mundo. Ahí, está ahí la calma. Ahí, agarre. Cuando haces el arco de la cucharilla, cuando es el vamos a pescar a río cruzado. Hay una... ¡Ah, tengo! Paco, quítate. Aguántalo un poquillo. ¿Qué te he dicho? Mira, ¿qué es lo que es? Señala la cámara. Qué bonita. Sin limita su palma. Otro más. Precioso. Cuéntalo, aguántalo, aguántalo.
casi la veo, está bien. Sí. Bueno, vamos a encantar un poquito más medianito de la otra cosa, ¿no? Aquí la trucha está bastante acostumbrada a que la pescamos y se nota sobre todo en su actitud que tiene cuando la captura. Tanto como cuando la tienes en la mano o en la sacadera, la trucha está siempre tranquila, quieta. Y en cuanto ella ve que tiene agua para correr, sale despavorida de la mano. ¿Qué dice? Mira, es que estaba justo donde hemos empezado. Sí. Uy, segura, ¿eh? Está buena. Eso sacar la plata, lo tengo. Voy a ponerlo como anécdota. A ver si vas a hacer tú. Vamos a enseñar la ninfa. Vamos a poner una ninfa de bastante peso para pescar este pozo, pero bastante, bastante profundo. Una ninfa de Fising, bastante típica. Esto parece que no me puede.
señor. Pueden estar cualquier otra. Mira, va. No lo mueva. Lo tiene en la boca, ¿eh? Lo ha escupido. Ahora, tírale. No, son tan cabrones. Espérate que una para dos. Una locura. Y ya nos vamos a tomar un par de cerveza de la. Pero de verdad falta más. Ahí está, ¿eh? Aguanta la cosa. Sí, eso es el vinilo. Sí. Mira cómo va con esto, Pepe. ¿Eh? Vale, vale, cuando quiera. Listo. Sí, no, ¿eh? Pega tirón para asegurar. Ahí está. Suelta, vamos a ver la suelta también.
Enseña la cámara. Depende, algunas veces, bueno. ¿Sí? Algunas veces, para pescar el bicho grande, le mueve y la silla con vida y sale. Sí, también es verdad. A ver, ¿cómo? Dentro de la sacadera se le quita el espinel y sí, mejor. Es mejor y así. Magnífica pelea con un magnífico ejemplar de trucha. No llegan al kilo, pesará entre 800 y 900 gramos, pero buena pelea que nos ha dado, sí señor. Con una línea de 0,18 nos ha costado 800 900 gramos. Buen ejemplar de trucha el coillis, sin duda. Buen ejemplar.